La competencia Fuerzas Comando 2015 surgió en 2004 y está organizada por el Comando de Operaciones Especiales Sur de Estados Unidos. El objetivo de esta jornada consiste en mejorar la cooperación e intercambio entre los países del continente. Consiste en diferentes tareas críticas que realizan los contraterroristas de la compañía Escorpión, de nuestro batallón, y de los comandos en la modalidad de asalto y de francotirador. Esta experiencia en la que efectivos del Ejército Nacional participan año a año permite mantener un grado de preparación en la unidad a la que pertenecen, principalmente a la compañía especial contraterrorista especializada en tareas contra el terrorismo y en particular en lo que involucre a la toma de rehenes. En el marco de esta demostración, de esta exhibición, se presentan dos tipos de paracaídas. ¿En qué consisten estas diferencias? Bien, son dos tipos de paracaidismo que se realizan en el batallón. Paracaidismo semiautomático, que son paracaídas que van anclados al avión y se abren automáticamente prácticamente. Y paracaídas de salto libre, los cuales el mismo hombre realiza la apertura de paracaídas. Lo que ustedes acaban de ver es la realización de una de las tareas que los competidores tuvieron que hacer en la competencia. Lo que simula son todas aquellas tareas, nosotros le llamamos tareas críticas, y son aquellas contingencias a las cuales un asaltero, al momento de hacer un ingreso a rescatar un rehén, se le pueden presentar. Acá hay un balance entre lo que es la velocidad y la precisión. Todas estas competencias son por tiempo, que lo que evalúan es la capacidad de disparar rápido y de eliminar esa amenaza que se le presenta al tirador rápido, pero aún siendo efectivo.